Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy estoy acá para resolverles una consulta que me estuvieron haciendo por privado. Y la consulta fue, ¿se puede hacer un drip sobre una torta forrada? Que es lo que tengo aquí, una mini cake forrada con pasta americana de col. Como todas mis tortas forradas, y sí, se recontra re puede hacer un drip sobre una torta forrada. Y además te voy a tirar un tip para el drip que ya lo hemos estado viendo en historia, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo por aquí? Chocolate derretido, lo derretí a baño María. Y fíjate que está bastante fluido, súper lindo. En este caso no hace falta ponerle nada, simplemente es chocolate derretido y así hago el drip yo, ¿sí? Pero si te llega a pasar, por ahí con el chocolate blanco pasa más, que no te cae así de la cuchara como este, que está súper hermoso y súper lioso, lo que tienes que hacer es echarle un chorrito de aceite. Y acá tengo aceite de girasol, sin problema, le vas echando de a poquito, un chorrito, mezclas y probas con la cuchara. Si está fluido. Si no, otro chorrito mezclas y así hasta que quede en este punto hermoso o en el punto que a vos te guste para hacer el drip. Te juro que no pasa nada y ya lo estuvimos haciendo en historias y quedó perfecto, ¿sí? Como te digo, hoy no lo necesito. Estos creo que son los bombonitos de Mapsa. Por lo general uso chocolate alpino, pero te puede pasar que por ahí el chocolate que usas no te queda tan fluido. Entonces, con el aceite para hacer un drip, lo retomo. Aquí ya tengo mi chocolate en la manga. Para que no quiero hacer lío. Y vamos a comenzar a hacer el drip. Lo puedes hacer directamente poniendo el chocolate con cuchara acá arriba de la torta y vas chorreando. Y si no, a mí me gusta como controlarlo más. Y lo que hago es usar manguita, así como la que tengo acá. Para que estoy intentando no hacer lío. Ahí estamos. ¿Ves? Acá tengo la manguita. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ir chorreando desde el costadito. Como a vos te guste. Lo que a vos te guste, en algunas partes presionas más para que sea más largo el drip y en otras partes puedes presionar menos. Y así vas toda la vuelta. Que te queda para desparramarlo por encima, si es que querés, si no podría haber quedado así de color y con la guardita de chocolate. Y espatulita y espatuleo encima. No se tiene que caer a los costados de la torta, simplemente es para la parte de arriba. Y ahí en un ratito tenés un drip súper bonito, súper prolijito y queda precioso. Pero esto no termina aquí, señores, porque tengo otra consulta. Alguien me había pedido decoración con ganache. Bueno, no voy a tocar más el choco porque estoy haciendo lío, hace mucho frío hoy y se me está enfriando. Igual estaba lleno de cosas arriba. ¿Qué es lo que tengo por aquí? Ganache. En este caso sí, es ganache preparado con crema de leche. Ganache de chocolate negro. Aquí quiero ver una cosa. ¿Y por qué uso ganache? Porque para las tortas que están forradas en pasta son por lo general con rellenos aptos para ir fuera de la heladera, sí. Entonces, cuando tengo que hacer copos encima de las tortas de pasta, lo que hago es usar ganache, no uso ninguna crema ni ningún merengue. De igual forma, podrías usar la crema que estuvimos usando, la de Dolce Mix, preparada con agua, no con leche. Pero, nada, yo uso ganache en una proporción bastante durita, como para ganachear. En este caso creo que es 4x1 y te quedan unos copos preciosos y ahí vas a ver. Bueno, yo voy a elegir hacer unos copos de este lado, que es lo que vas a hacer. Presionas con la manga como si estuvieras usando una crema. Presiono, 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 presiono. Dejo de hacer fuerza con mi mano y quito la manga. ¿Sí? Lo mismo. Vamos a hacer otro. Presiono, 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 presiono. Dejo de presionar y quito, ¿sí? Y yo cuando presiono lo que hago a la vez es hacer este movimiento con la mano. Entonces como que el copito tiene cierto movimiento. También podrías hacer uno redondeado, como a vos te guste. Pero a mí me gustan mucho esos que son para arriba, ¿sí? Pero fíjate que lo hice con ganache, que eso era lo que te quería mostrar más que enseñarte a hacer el copito, ¿sí? Así que sí, acaba de pasar una moto, creo que todos la escuchamos. Así que a lo que venía, podés hacer una torta, bueno, podés hacer una torta con drip de chocolate blanco, negro, que quieras, de color, lo que quieras, con copitos y todo forrada en pasta sin problema. Como siempre, yo utilizo pasta americana de col, que te la súper recomiendo. En este caso yo la torta la forré anoche, pero he hecho drips sobre tortas recién forradas y no les pasa absolutamente nada porque la pasta americana de col es la mejor, te lo puedo asegurar. Así que espero que les haya gustado, si les gustó lo comparten con los demás, así compartimos entre todos el conocimiento. Y díganme, ¿qué más quieren aprender? Nos estamos viendo la próxima. Adiós.